con el otro. Señora, ¿qué opinión le merece? ¿Por qué están aperturando un nuevo frente si no pueden avanzar el otro? Sí, pues eso es lo que a nosotros nos que hay algo extraño, ¿no? De que sin haber concluido el otro, esta también están incomodando. Si no pueden con un carril y ya viene la temporada de lluvias, ¿por qué aperturan otro frente? Sinceramente, debería de ser primero terminar aquel lado, entregar primero para que pueda pasar los carros, todo, al menos, ¿no? Y este lado, pues ya una vez concluido aquel en el carril, ya recién poner esta, pero no sé por qué ahora lo están haciendo así los dos. Sí. Entonces no va a haber ni tránsito por acá, ni para los carros peatonales también, como nos incomodamos. Hablando desde la mañana, ya nos juntamos todos los vecinos de esta parte, pero sin embargo quedaron en que van a haber solamente una matriz, lo van a cerrar por la tarde, porque ya está 3 meses aquella parte que han abierto, 3 meses y no avanza nada. Siempre vemos 8 personas, 6 personas que están ahí y no avanza absolutamente nada. Nosotros estamos de acuerdo siempre y cuando avance, pero sin embargo que vemos todos los días que nada, ¿en cuánto tiempo? 3 meses. Y dicen que tienen programado por 1 año. No creo que 1 año avance en eso. Si Túpac Amaru tiene más de 1 año y medio, han programado por 1 año y está botado. No sé cuál es, no sé qué es lo que tienen en mente, hacer, perjudicarnos. Toda la gente está en contra de eso. Exactamente, señores periodistas, yo quisiera ser enfático en este aspecto, ¿no? Considero que la obra es importante. Considero que hay plazos establecidos. Pero lo que se ve en la realidad es otra. Que los plazos no se están cumpliendo, ¿por qué? Por la ineficacia de los trabajadores y de la mano técnica. Vemos, por ejemplo, que acá han contratado a personal de construcción civil, lo cual es, trabajan 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, pero de los cuales 4 horas solamente trabajan verdaderamente 2 horas. Y ustedes pueden ver, ahorita son testigos, que los trabajadores pues lo hacen de una manera muy rudimentaria, con palas, con picos. Dijeron que iban a venir maquinarias, ustedes ven que solamente hay un pequeño tractorcito que está haciendo estas cosas. Entonces consideramos que las obras son buenas, pero cuando no se hacen eficaces, viene el problema. Esta es una vía muy importante.